Bueno, Miguel Ángel, cuéntanos qué haces aquí en Le Web y el concurso de startups. Pues estamos muy contentos porque somos una de las dos empresas españolas que hemos venido a Le Web este año. Hacía varios años que no aparecía ninguna empresa española por aquí. Es muy interesante ver que el nivel de emprendimiento en España ha mejorado bastante y que al menos las ideas que se están mostrando al resto del mundo son tan buenas como las de cualquier otro país, ¿no? Como habéis visto, hay un montón de empresas de Francia, esto es Le Web, esto es París, pero también hay empresas de Chile, de Estados Unidos, de Inglaterra y hay de diferentes países. Y además de viajar por Europa, ¿qué os dedicáis? Pues estamos desarrollando soluciones orientadas al mercado de la eficiencia energética. Tenemos producto software y producto hardware, el producto es propio todo, y pues, por ejemplo, uno de los más llamativos y que más está llamando la atención, no solo en España, fundamentalmente fuera de España, es nuestro termostato inteligente. Esto viene un poco también de la mano de Nest, que seguro que es nuestro mejor socio a la hora de crear en el mercado una necesidad que luego no ha sido capaz a lo mejor de responderla para todo el resto del mundo, ¿no? Estando únicamente orientado al mercado americano. Entonces, vosotros fabricáis este termostato súper chulo que vimos ayer en el escenario. Eso es. Y es, bueno, llamarte de ser bonito, ¿qué es lo que hace? Pues es un termostato inteligente, es un termostato wifi, se conecta al router de nuestra casa, a partir de ahí está en internet, con lo cual vamos a poder controlarlo desde cualquier sitio, desde nuestro PC, desde nuestra tablet, desde nuestro teléfono móvil iPhone o con sistema operativo Android, y luego incorporar una serie de tecnologías que le permiten ahorrar hasta el 20% de la factura energética en nuestras casas. ¿Y cómo nos ayuda a ahorrar? Pues le hemos incorporado una serie de sensores, por ejemplo, tiene un sensor de proximidad que le permite saber si estamos o no en casa, de tal manera que ajuste la temperatura de nuestro hogar en función de si estamos o no estamos en casa. Tiene un sensor de luminosidad, de tal manera que sabes si es de noche o no y actúa de la misma manera. Tiene un módulo de aprendizaje que es muy interesante, es algo similar a Nest, que le permite saber cuál es nuestro día a día, de tal manera que sabe cuándo nos levantamos, cuándo nos vamos a comer, y va ajustando, autoprogramando la temperatura en base a toda esa información que le vamos dando durante la primera semana de funcionamiento. ¿Y cómo vais a conseguir a distribuir lo que llega a las casas y cuánto le va a costar a la gente? Pues el precio de venta al público no está totalmente cerrado. Nuestra idea es que el producto va orientado a un perfil de usuario muy enamorado del mundo gadget, ¿vale? Con lo cual, y que además busca un valor añadido en un termostato de estas características. Si lo habéis podido ver, es un termostato con un diseño muy diferente. Vas a poder mostrar la temperatura de muchas formas diferentes, por ejemplo, con palabras vas a poder ver 22 grados. Nuestra idea es, tenemos ya preacuerdos con distintos distribuidores internacionales, tenemos unos 35 distribuidores de más de 10 países del mundo que están interesados en venderlo, y nuestra idea es empezar a venderlo en cuanto esté disponible. Probablemente febrero o marzo del 2013 será la fecha de comercialización, tanto para el mercado europeo como para el mercado norteamericano. Algo muy curioso en ese sentido es que de todos esos distribuidores, más de 7 u 8 son distribuidores de Estados Unidos. Y en Estados Unidos se venden NES. La pregunta fundamental es por qué, ¿no? ¿Por qué buscan un producto europeo empresas de Estados Unidos? Y la respuesta que creo que es perfecta para esto es que NES lo puedes comprar en cualquier sitio. Lo puedes comprar en Amazon, lo puedes comprar en Best Buy, en el Apple Store, y los instaladores de sistemas de climatización no son capaces de dar un valor añadido a los clientes a la hora de venderle un producto que responda a lo que ellos consideran que es más adecuado para ellos. El cliente puede ir directamente a comprarlo a sus sitios. Con lo cual, este perfil de distribuidores está buscando un producto diferente, un producto que les dé a ellos un valor añadido a la hora de podérselo poner a los clientes en sus casas. ¿Cuántos sois? ¿Cuánto tiempo lleváis metidos en esto? ¿Cuánta pasta habéis conseguido levantar? ¿Estáis buscando dinero? Arrancamos en enero del 2012, somos ya unas 11 personas dentro de la empresa. Muchos de los trabajos que realizamos los subcontratamos, evidentemente no podemos tener un gasto recurrente en personal tan grande siendo una startup. Ahora mismo la empresa es una empresa ya bastante consolidada, no tanto en ventas, pero sí en recursos de financiación. Contamos con el préstamo de Nisa de jóvenes emprendedores. Estamos hablando con diferentes inversores, tanto españoles como extranjeros, para la internalización, la fase de internacionalización de nuestros productos. Y lo interesante en ese sentido es que los productos están prácticamente acabados. Es decir, nosotros vamos a poder hacer el go to market casi inmediatamente, ¿no? En el primer trimestre del año que viene. ¿Animarías a otras startups españolas a que se presenten al concurso de Le Web? Les animaría. Lo primero que les pediría es que soñaran, ¿vale? Que, como dijo en su momento aquel famoso, que tuvieran la posibilidad de tener un sueño, que intentaran luchar por ese sueño, que tuvieran mucha paciencia, que le pusieran todo el esfuerzo y todas las ganas que pueden,
pero si su idea consideran que es buena, que sigan adelante, porque llegar aquí, que es algo para nosotros impresionante, igual que para el resto de startups que estamos, es una oportunidad que no se vuelve a pasar seguramente en la vida de una persona que es emprendedora y que quiere lanzar un producto. Así que si tienes ganas, si tu proyecto consideras que es interesante y te gusta, lucha por él porque puedes conseguir cosas grandes.